Según Yves Saint Laurent, la fotografía de moda es la chispa viva y sofisticada de un determinado momento en el tiempo congelada para siempre. Es más que un simple medio para vender ropa. Cristaliza los gustos y las aspiraciones de una era. Al principio, la fotografía de moda no se distinguía del diseño. Sin embargo, un siglo después, la ropa suele ser un simple pretexto para algunas formas de fotografía artística. Historia de la fotografía. Fotografía de moda. Antes de que la fotografía se utilizase en la prensa, la moda era territorio exclusivo de los diseñadores. Las primeras fotos se hicieron en los años 50. En otras palabras, aparecieron a la vez que la alta costura y cuando la burguesía, con su estatus social extremadamente importante en la banca y el comercio, decidió retratarse igual que lo había hecho la aristocracia en el siglo XVIII. Las imágenes pasaron de ser pictóricas a ser fotográficas. La condesa de Castiglione, una figura destacada del Segundo Imperio, quiso ser retratada con sus ropas y trajes. Louis Pearson la fotografió durante un cuarto de siglo. Le Mode fue la primera revista que publicó una gran cantidad de fotos. Las modelos eran normalmente estrellas del mundo del espectáculo. Tras el teatro y la música, el estudio Redlinger se sintió atraído por el mundo de la moda. Las fotos se hacían en las mismas condiciones que los retratos, que fueron la primera vocación del estudio fundado en 1850. Con el cambio de siglo, los hermanos Sieberger hicieron las primeras fotos de moda en exteriores. Jules, Louis y Angui recorrieron las zonas elegantes de París y las carreras de caballos para dar a la moda una imagen dinámica. Cuando vio la calidad y la composición de esas fotos, Madame de Brutel, que dirigía una revista llamada La Moda Práctica, pidió a Jules que hiciera unas cuantas fotos de moda en lugares públicos, como el hipódromo o los elegantes paseos de los Campos Elíseos o el bosque de Bolonia, y que recogiera ejemplos de la ropa de los ricos y los aristócratas que sirvieran para ilustrar artículos de moda. Para los Sieberger, la fotografía es un asunto de familia. Los hijos aprendieron de los padres y después les sustituyeron, haciendo fotos para las principales revistas de moda. Adolf de Meyer frecuentó y fotografió a la aristocracia antes de dedicarse exclusivamente a la fotografía de moda. La fotografía de moda ya no era documental. La fotografía de moda ya no era promocional. La fotografía de moda pasó a ser documental, promocional y artística. Las fotografías del barón de Meyer fueron publicadas por primera vez en Vogue en 1914. Meyer utilizaba la luz para interpretar la ropa. Cuando se convirtió en el director del departamento artístico de Vogue, convirtió el uso de la iluminación de fondo en algo habitual. Pero este neblinoso estilo pronto dejó de adaptarse a los gustos de la revista, que siempre había querido estar a la vanguardia de la moda. En 1923 dejó Vogue para fichar por su rival, Harper's Bazaar. Mientras tanto, Edward Steichen se hizo cargo del estudio de Vogue en Nueva York. Steichen abandonó el brumoso estilo del barón de Meyer e impuso un estilo más robusto y sereno. En los años 30, Harper's Bazaar, dirigida por Carmel Snow y bajo la dirección del artista Alexei Brodovich, renovó el género. Al captar la instantaneidad del movimiento,
Munkacsy introdujo las bases de la fotografía de moda contemporánea. Dio a la mujer americana una imagen dinámica y moderna. Las ropas se convirtieron en algo vivo y en parte integral de la personalidad de las modelos. En realidad, un director artístico está ahí para facilitar la comunicación entre las diferentes personas que están presentes en una sesión de fotos. Requiere mucha preparación de antemano. Y su papel en una revista consiste en conseguir la mezcla adecuada entre los diferentes temas y estilos de los fotógrafos. En 1934, Horst sustituyó a Hüneng en Huene, su mentor y amigo, en la dirección de los estudios parisinos de Vogue. Horst se inspiró en su estilo clásico y sus temas de la antigua Grecia, pero añadió un toque de humor y refinamiento. Utilizaba accesorios y decorados para dar a la ropa sensibilidad, una dimensión alegre y en ocasiones teatral. Su concepción de la moda estaba en armonía con los deseos superficiales del periodo de entreguerras. La Segunda Guerra Mundial dejó en suspenso la fotografía de moda. Los fotógrafos no podían ignorar la situación material y las mujeres se adaptaron y adoptaron prendas más funcionales. Inmediatamente después de la guerra, la revista Elle se llenó de consejos prácticos y recomendaciones ingeniosas. En los años 40 y 50, Nueva York se convirtió en la capital de moda para la fotografía, especialmente gracias a Irving Penn. Después de varios años en Harper's Bazaar, Penn conoció a Alexander Lieberman, el director artístico de Vogue, un encuentro que resultó ser decisivo. Fue contratado por él en 1943. Irving Penn impregnó sus fotos con su visión personal de la moda. Sus composiciones eran extremadamente puras. La ropa era evocada más que representada. Algunas imágenes eran tan significativas, especialmente las fotos de Irving Penn, con esas siluetas tan exageradas, tan precisas, que cuando vi las ropas al natural me quedé decepcionado, porque no estaban tan perfiladas, no eran tan hermosas, debido a todas esas técnicas y trucos de la fotografía. Se puede jugar con las prendas, exagerar la silueta, perfeccionar la pose para que la pierna parezca más esbelta, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la fotografía para acentuar y sublimar las líneas y las siluetas. Por lo tanto, me quedé un poco decepcionado cuando vi la realidad, porque era adicto a las imágenes. La fotografía alimentaba a la moda, y la moda alimentaba a la fotografía. Y todo estaba influido por la música, y el cine, y por todo lo que estaba pasando. Y yo creo que la fotografía y lo que se ve en las revistas eleva el nivel de la moda, y de esta manera, la gente es cada vez más consciente de la moda. Yo aprendí sobre moda a través de la fotografía. No estudié moda. Hojeaba las revistas y veía fotos de fotógrafos muy buenos y no tan buenos. Así pues, toda mi cultura de moda es visual, de la televisión y de las fotos de moda. A veces la personalidad de un fotógrafo es tan fuerte que triunfa por encima de las modas y los tabúes. Ese fue el caso de Helmut Newton. Para él, la moda no era un fin, solo una manera de provocar y expresar su propia visión. Me inspiro en el cine y en las fotos de los paparazzi, que me parecen extraordinarias. Creo que el enfoque de los paparazzi es sorprendente. Las mujeres de las fotos de Newton suelen ser dominantes y siempre independientes. La moda se asocia generalmente con el sexo, el dinero y la seducción,
y expresa las obsesiones y fantasías del fotógrafo. El fetichismo, la perversión y los defectos de la sociedad contemporánea se ubican en un universo de lujuria que es necesaria para la expresión del deseo. Tengo algunas obsesiones, creo yo, con respecto a las mujeres, entre otras cosas. Yo fotografío a una determinada clase social. No soy Cartier-Bresson. No retrato la vida real. Es una vida que es real, pero que está recreada. En los años 70, París volvió a convertirse en la meca de la moda. El Vogue francés dio a sus fotógrafos una libertad sin precedentes. Junto a Helmut Newton, Guy Bourdin era el fotógrafo estrella. El sexo y la violencia son una parte fundamental de sus fotografías. Bourdin se inspira en la atmósfera de los informes criminales, pero su estética se basa en gran parte en el maquillaje. Sus fotos para los zapatos Jordan le hicieron famoso y marcaron un momento crucial en la fotografía publicitaria. El producto perdía todo valor funcional en una composición que pretendía sacarlo de su contexto habitual y dotarlo de una existencia propia. Bourdin ha escandalizado a las mentalidades tradicionales, pero siempre se las ha arreglado para aplicar su visión personal a los trabajos que le han encargado. En los 80, los fotógrafos de moda tuvieron que enfrentarse a un nuevo fenómeno. Sus modelos eran estrellas. Los fotógrafos eligen a sus modelos porque les inspiran. Tienen una idea muy concreta de para qué quieren utilizarlas. Así que es más una cuestión de inspiración, no se trata de cálculo. El fotógrafo piensa primero en él. Un editor jefe puede decir, me gusta mucho, soy un gran admirador de esa chica y me gustaría trabajar con ella. Pero no tiene la última palabra sobre a quién se elige. La tiene el fotógrafo, porque él es quien está detrás de la cámara y quien tiene que inspirarse. Actúa siguiendo sus instintos y tiene la última palabra. Después de pasar 10 años delante de la cámara como modelo, Ellen von Unworth coordinó la campaña publicitaria de los vaqueros Guess que lanzó su carrera y la de Claudia Schiffer. La mirada del fotógrafo es sexy, íntima y exuberante. Patrick de Marchelier simboliza las tendencias actuales, énfasis en las modelos y simplicidad en la composición. Sus fotos destilan una atmósfera saludable. Jean-Baptiste Mondino fue el precursor de una nueva generación de fotógrafos. Como diseñador gráfico, director artístico, director de películas publicitarias y videoclips y diseñador de carátulas de discos, hace un uso total de las últimas tecnologías. El color se utiliza para dar una idea positiva de la moda y proporciona a las mujeres unos modelos más liberados que sofisticados. Otro protegido del equipo de Vogue, el peruano Mario Testino, le gustan las mujeres seguras de sí mismas. Hay un regreso a un estilo clásico, a determinados valores infalibles. Tal vez se deba a que en el mundo hay muchas cosas inciertas. Ni siquiera estamos seguros de poder salir a la calle. Así que intentamos aferrarnos a cosas que tengan un cierto grado de certidumbre. Y yo intento reflejar eso en una elegancia que puede ser intemporal. Intemporal.
Si la ropa ocupa el lugar de honor en las fotografías de Mario Testino, es porque se mueve constantemente entre la utilización del elegante clasicismo en blanco y negro y los colores más modernos. Sus fotos contienen una increíble cantidad de energía según Madonna y una extraordinaria cualidad sensual según el diseñador de Gucci, Tom Ford. Dominique Kisserman se mueve con éxito entre la moda, la publicidad y los videoclips. Sus sofisticadas fotos le han convertido en el favorito de muchas firmas que le dan una libertad total. Peter Lindbergh creció en Alemania Occidental entre una orilla industrializada del Rin y la otra cubierta de árboles. Los recuerdos del mundo de su infancia siguen frescos en su memoria y siempre ha preferido hacer uso de los contrastes. Su obra se asocia a menudo con determinados modelos y diseñadores. Lindbergh cree en el lenguaje corporal, la naturaleza y las emociones y da a sus fotos en blanco y negro un aspecto muy cinematográfico. Su técnica preferida consiste en utilizar diferentes matices de gris. No creo que la fotografía de moda tenga que ser necesariamente moderna o totalmente actual. Quiero decir, la ropa puede serlo, pero yo creo que cuando hago una fotografía, me gusta que la moda forme parte de la imagen en su conjunto. No importa solo la ropa o el aspecto que tiene. Para mí lo importante es que funcione como una historia o una composición fotográfica. Espero que la fotografía pueda sobrevivir al paso del tiempo. Antes en la fotografía lo importante era mostrar la ropa, pero cada vez más lo importante es su misterio. Es un desafío. Todo es un desafío. Your fingernails, everything. End up with the jewels. Yeah. Yeah, you got it. Sí, eso es estupendo. Increíble, quédate así. David LaChapelle vivió en Nueva York durante los años 80 y captó los daños causados por el SIDA y las drogas. Todo el mundo empezó a vestir de negro y eso es lo único que hay ahora. A veces parece que estamos todos de luto, dijo. Como reacción contra esto, LaChapelle predica el uso del rosa chillón. Insiste en el hecho de que es un fotógrafo y no un experto en informática, así que encuentra más divertido fotografiar la vida real que crearla en un ordenador. Si cruzas determinado límite, ya no es válido en moda. Si es feo o vulgar, pierde crédito. La gente no lo toma en serio. Así que hay una línea muy delgada entre la belleza y la vulgaridad. Hay que tener cuidado con esto, porque se trata de fotografía de moda, pero por lo demás, te dan mucha libertad. Quédate así. Sí, no te muevas. Eso es. Mírame. Eso es. La ropa, en mi opinión, es naturaleza muerta. Siempre he visto el material como una naturaleza muerta, ya sean diferentes tipos de tejido, bordados, el brillo de la seda o el aspecto mate del algodón. Solo la piel de una mujer es para mí algo vivo. Al llevar tanto tiempo haciendo fotos de moda y belleza, Tian conoce a la perfección la importancia de la moda y la magnifica, a menudo en detrimento de la modelo. Tian no duda a la hora de eliminar los rostros o esconderlos entre sombras. Todo debe ayudar a sublimar el material y los colores en un espacio en el que se alternan la rigidez y el movimiento.
Yo creo que la ropa es lo más importante en una fotografía de moda. Y para mí la modelo simplemente forma parte del conjunto. No necesito que una celebridad lleve el vestido de un diseñador. No me gusta mezclar las cosas. Cuando hay demasiadas celebridades en una foto, se convierte en una revista de fin de semana. Cuando fotografío un vestido para una sesión publicitaria es casi un modo de corregir mi trabajo. Me permite ver mi propio trabajo como diseñador de moda de una forma objetiva. Puedo ver lo bueno y lo malo. Veo lo que no debería haber hecho, dónde me equivoqué. En una foto pueden corregirse cosas que no pueden ser corregidas sobre la pasarela. Así que es muy interesante, me permite seguir en contacto con la moda durante todo el año. De otro modo, haría mis colecciones y me iría de vacaciones el resto del año y eso me molestaría mucho. Estimulado por el éxito de sus fotografías para Chanel, Karl Lagerfeld ha sido capaz de dar rienda suelta a su creatividad y a su talento. Inspirado por Oskar Schlemmer, un escultor y pintor alemán de los años 20, Lagerfeld decidió que sus modelos posaran con los fantásticos y abstractos trajes de Schlemmer. La ropa es un pretexto para una composición de ensueño más cercana a la pintura que a la moda convencional. El mayor problema es inventar el presente. El presente se inventa siendo sencillo y claro, y no intentando imitar a otro fotógrafo, sino tal vez inspirándose en una idea. Los fotógrafos que se ciñen a lo que han hecho sus predecesores hacen imitaciones maravillosas, pero no hacen avanzar las cosas. Mientras que los fotógrafos que se embarcan en una nueva idea, en una nueva y obsesiva manera de mirar las cosas, son los que realmente desarrollan su talento por completo. Richard Avedon está de acuerdo con esta escuela de pensamiento. Durante más de 50 años ha infundido una energía nueva a la fotografía. En 1945 presentó su carpeta de trabajos a Alexei Brodovich, director artístico de Harper's Bazaar, que se convirtió en su mentor. 20 años más tarde fue contratado por Vogue. Su presentación de la moda es sencilla, casi clásica. La aparente espontaneidad de sus modelos está orquestada con gran precisión. Si los fondos neutrales son un tema recurrente, las composiciones suelen ser más complejas. Y aunque la moda es a menudo una cuestión de estilo y época, cuando se ve a través de los ojos de Avedon, lo que cuenta es la eternidad y la personalidad. Su imaginación no tiene límites y posee una visión metafórica de la existencia y una comprensión inmediata de la gente. A esto hay que añadirle un ojo perfecto. En otras palabras, su ojo es más inteligente que el resto de la cabeza. Tiene la habilidad de captar en un momento cosas que los demás no pueden ver. Avedon prefiere el estudio del movimiento a la narración. En este sentido, es un descendiente directo de Martin Munkacsy, que fue el primero en revolucionar el mundo de la moda. El talento de Avedon consiste en combinar el movimiento con la tradición estática de los estudios. No se puede congelar la moda, de igual manera que no se puede congelar el tiempo, así que el paso del tiempo es parte integral de su obra. La expresión suprema de la actuación, la extrema estilización del comportamiento afectado es, por supuesto, la moda. En la moda, todo, el pelo, el maquillaje, se utiliza para crear una actuación. Así que muchos retratos de la historia del arte son retratos de moda, imágenes de moda. Así es, muchos de estos retratos son, en esencia, retratos de moda. Las fotografías son alucinantes. Mis fotografías son mis alucinaciones. Y como alucinaciones, están llenas de posibilidades surrealistas y eróticas. Posibilidades eróticas y muerte. Como todas las cosas que escapan al pensamiento consciente, están influidas por el poder de los mitos. Y yo mismo me he visto sorprendido más de una vez por el poder de mi propio subconsciente. Richard Avedon hizo una serie llamada El transeúnte del siglo para Egoist. Stephanie Seymour atraviesa un siglo de fotografía de moda sin envejecer en absoluto. Avedon fusiona la moda y el paso del tiempo, la vida y su procesión de transeúntes.
Como él mismo dijo elocuentemente, la moda no es el efímero reflejo de la elegancia, es el continuo destello del tiempo. La moda es una de las expresiones más ricas de los deseos humanos. Ambición, fragilidad, inseguridad, seguridad. Lo que llevamos es una indicación de nuestra idea de nosotros mismos. Es un don. Lo que se lleva en la calle es la moda. La moda es un pretexto para acercarnos a una mujer, para robar su cuerpo, penetrar en su mirada, beber en su piel vibrante, en su pierna temblorosa, intentar respirar parte de su alma, ya sea perversa o inocente. La moda es también un pretexto para esculpir extrañas estatuas vestidas que desean moverse pero son congeladas por el obturador de la cámara. Gracias a la fotografía, la moda es más que moda. Es un largo y gran momento de eternidad.